Bueno, pues como son las 7 en punto, vamos a empezar. Muy buenas tardes a todos. Una vez más a Hispania Nostra, Contigo en Casa. Hoy tenemos una conferencia con Lorena Aldana, que es representante de Europa Nostra y nos va a hablar sobre precisamente Europa Nostra en una charla que se va a centrar en cómo Europa Nostra impulsa el patrimonio cultural como un catalizador para el futuro de Europa. Lorena es coordinadora de políticas europeas en Europa Nostra, en Bruselas, y ella es mexicana, profesional del patrimonio, y entre sus trabajos anteriores estuvo trabajando en la implementación del Año Europeo del Patrimonio Cultural de 2018 en la Comisión Europea, y también ha sido consultora de temas culturales y patrimonio en la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Como decía, vamos a hablar de Europa Nostra y cómo Europa va. Queremos, ¿no?, enfocar el patrimonio y la cultura como algo imprescindible para el desarrollo del futuro de nuestros países. Y bueno, yo creo que es un tema muy interesante dadas las circunstancias sanitario-político-económicas en las que nos encontramos, ¿no?, y también la visión desde fuera, que también pues, nos puede ayudar para tener otra perspectiva diferente. Bueno, como siempre sabéis, estas conferencias se graban, las podréis ver más tarde si no estáis pudiendo ver, si no vais a poder ver la entera. Como siempre, también son 45-50 minutos de intervención en las que Lorena va a exponernos todo y después al final se abrirá un turno de preguntas que podréis hacer escribiéndolas en el chat. Yo se las leo a Lorena y ella las responde de viva voz. Y como dice ella, al final nos hacemos una foto de grupo todos. Pues nada, adelante, Lorena, todo tuyo. Muchas gracias, Teresa, por la introducción y muchas gracias al equipo de Hispania Nostra por invitarme a Hispania Nostra contigo en casa. Buenas tardes a todos ustedes. Es un placer para mí poder charlar con ustedes sobre el trabajo que llevamos a cabo desde Europa Nostra. Y bueno, me gustaría aprovechar para mandarles un saludo a todos y también a Hispania Nostra, Teresa, y en especial a la presidente Araceli Pereda también, que no sé si está entre los participantes, pero bueno, siempre estamos muy contentos de colaborar con Hispania Nostra, que es nuestra casa en España. Y bueno, yo, como Teresa lo ha mencionado, estoy basada en Bruselas y me es también un gran placer poder hablar de mi trabajo y del trabajo de Europa Nostra en castellano, ¿no? Que pocas veces tengo la oportunidad. Entonces, pues vamos a empezar. Les voy a compartir mi pantalla en donde he preparado una presentación. Creo que ahora la deberían de ver. Todo correcto. Perfecto. Bueno, entonces les voy a presentar el día de hoy el trabajo de Europa Nostra y qué es lo que hacemos para impulsar el patrimonio cultural como catalizador para el futuro de Europa. Brevemente, me gustaría explicar primero la agenda de hoy y la estructura de mi presentación. Primero quisiera decirles unas palabras sobre lo que es Europa Nostra para aquellos ustedes que no lo conocen. Y que no conocen nuestro trabajo. Entonces, bueno, explicar nuestra misión, nuestras actividades principales que se desarrollan alrededor de cuatro pilares principales y nuestros miembros y darles algunos ejemplos. En una segunda instancia, me gustaría hablarles sobre la relación de Europa Nostra y la Unión Europea y enfocarme sobre algunos resultados, como por ejemplo nuestra contribución al Año Europeo del Patrimonio Cultural en 2018, algunos proyectos financiados por la Unión Europea que llevamos nosotros y nuestros dos proyectos insignia que espero que conozcan ustedes, que son los Premios Europeos del Patrimonio Cultural y los o Premio Europa Nostra y el programa de los 7 más amenazados. En una tercera instancia voy a hablar del trabajo de Europa Nostra para poner el patrimonio cultural en el centro de las políticas europeas y en particular en la circunstancia de la actual crisis
sanitaria, pero también, como lo mencionaba Teresa, político, social, económica. Y bueno, ¿cómo vemos nosotros que el patrimonio cultural puede apoyar la recuperación de Europa y cómo Europa también puede apoyar el sector patrimonial en los tiempos de la pandemia y en los tiempos después de la crisis? Y finalmente, bueno, estaré contenta de responder a sus preguntas y sus comentarios. Bueno, vamos iniciando. Necesito solo un poco de acomodar mi pantalla, ¿ok? Sobre unas palabras sobre lo que es Europa Nostra. Entonces, Europa Nostra es la principal y la más representativa federación paneuropea de organizaciones no gubernamentales activas en el campo del patrimonio cultural. Nosotros nos definimos como la voz europea de la sociedad civil comprometida con el patrimonio cultural y natural de Europa. Entonces, somos una organización que es una red de redes, es una organización formada por muchas organizaciones en un sistema de miembros. Y contamos al día de hoy con más de 350 miembros que son organizaciones y más de 1,000 miembros que son individuos. Estamos presentes en 40 países, en toda Europa e incluso más allá. Algunos ejemplos de nuestras organizaciones miembros son, por ejemplo, fundaciones, organizaciones no gubernamentales, universidades, y también tenemos organizaciones asociadas, que son entidades públicas a todos los niveles de gobernanza, por ejemplo, ciudades o entidades nacionales para el patrimonio cultural. Ahora vamos a ver algunos ejemplos también. Pero quisiera decirles, mostrarles un poco cómo estamos estructurados en Europa Nostra. La organización fue fundada en el 1963 en París. Entonces fue 5 años después de que se haya firmado el Tratado de Roma. Entonces, inspirado por estos ideales europeos, ideales de cooperación y de la idea de que los países europeos unidos serían más fuertes. Y también en el contexto de las inundaciones terribles en Venecia, que pusieron en peligro un patrimonio cultural de la humanidad riquísimo, y esto alertó, como que prendió las alarmas del sector patrimonial, de que hay que iniciar una cooperación para proteger nuestro patrimonio. Entonces, esta fue la fundación en el 1963. Hoy día tenemos 2 oficinas. La primera es en La Haya, en los Países Bajos. Pues bueno, porque se le conoce como la ciudad internacional de la paz, de la justicia, de la cooperación internacional también. Y después fundamos también una oficina en Bruselas, en el corazón, vamos a decir, de la toma de decisiones de la Unión Europea. Entonces, yo ahora les saludo desde Bruselas, donde me desempeño como coordinadora de políticas europeas. Bueno, unas palabras sobre nuestra misión, lo pueden leer en pantalla, pero simplemente quisiera elaborar en estos puntos que pueden ver. Nuestra misión es dar forma en el sentido unir, aglomerar, coordinar, pero también dar voz en el sentido representar a un movimiento de ciudadanos que están comprometidos con el patrimonio natural y cultural de Europa. También promovemos el patrimonio cultural y sus múltiples beneficios, ya sea para nuestra economía, nuestra sociedad, nuestro medio ambiente y los beneficios culturales que son los más obvios, ante los responsables políticos a todos niveles de gobernanza, desde el nivel local, regional, nacional y sobre todo y en particular a nivel europeo. Entonces, estamos intentando primero concientizarlos de los beneficios que el patrimonio trae para Europa, pero también establecer un diálogo con ellos y asegurarnos de que el patrimonio cultural esté presente en las políticas
de la Unión Europea. También trabajamos para sensibilizar sobre el patrimonio europeo en riesgo. Vamos a hablar igual de eso más adelante, y apoyar las acciones de nuestros miembros. Hispania Nostra, claro está, no solo es nuestro miembro, sino nuestra representación nacional en España. Entonces, un ejemplo muy claro es, bueno, lo que estamos haciendo ahora, apoyar interactuar con ustedes a través de Hispania Nostra Contigo en Casa, y también apoyar otras actividades de Hispania Nostra, como por ejemplo la campaña para designar el toque manual de campanas como patrimonio de la humanidad, entre otros. Y al revés, obviamente nuestros miembros nos apoyan a nosotros, nuestros miembros hacen que nuestras actividades sean relevantes. Entonces, ahora vamos a ver también de qué manera Hispania Nostra, en este caso, apoya lo que nosotros hacemos. Entonces, es una relación de beneficio mutuo. Y finalmente, promovemos excelencia y buenas prácticas en el ámbito patrimonial. Nosotros creemos firmemente que el poder del ejemplo es muy importante para inspirar a otros y para, bueno, transferir conocimiento y buenas prácticas. Entonces, nuestras actividades principales se desarrollan en cuatro pilares. La primera es políticas y cabildeo, que es nuestro trabajo para influenciar las políticas, en particular de la Unión Europea. Los premios Europa Nostra, los premios europeos del patrimonio cultural Europa Nostra, que reconocen buenas prácticas, el patrimonio en peligro o en riesgo a través de nuestro programa Los Siete Más Amenazados de Europa, de los cuales les hablaré más tarde, pero también lanzando campañas ad hoc cuando el patrimonio está en riesgo. Por ejemplo, uno de los ejemplos más recientes es después de la explosión de Beirut. Bueno, Europa Nostra se movilizó junto con otras organizaciones internacionales para lanzar un llamado de apoyo al patrimonio en peligro tras la explosión. Y el cuarto es crear una red, entonces ponernos en contacto, hacer que el mundo del patrimonio se conozca, se conecte, intercambie, y también desarrollar las capacidades del sector a través de congresos, workshops, etc. Entonces, estos son, digamos, nuestros cuatro pilares. Obviamente todos están interconectados, y a través de esto lo que queremos hacer es proteger el pasado para, a través de este pasado, y imaginar nuevas realidades para el presente y también para diseñar el futuro. Entonces, decía yo que somos una organización que está formada por miembros. Les muestro en esta diapositiva que tienen en la pantalla algunos ejemplos. Solo, en verdad, que elegí tres, pero bueno, hay muchos más. Solo en España tenemos 9 miembros. Y bueno, en Europa son centenares. Entonces, solamente unos ejemplos. Tenemos a Hispania Nostra, que es nuestra representación en España, y tenemos dos tipos de miembros. La primera es organizaciones miembro, por ejemplo, la Fundación Butín en España, o la Asociación Amigos de los Pasos en España también, el Centro de European de Music en Francia, pero también las organizaciones asociadas, que son entidades públicas, como por ejemplo vemos en la pantalla la ciudad de Dubrovnik. Entonces, estos son solo algunos ejemplos para que puedan ver cómo está formado nuestro network. Tenemos miembros que representan paisajes culturales, tenemos miembros que representan castillos, monumentos. Recientemente recibimos al primer miembro que se dedica completamente al patrimonio digital, y por ejemplo, tienen un museo dedicado a los videojuegos como patrimonio
de Europa nacido digitalmente. Entonces, realmente es un espectro muy grande y estamos muy orgullosos de cubrir, digamos, todo el espectro del ámbito patrimonial. Pasamos a la segunda parte de la presentación, que es Europa Nostra, perdón, me hizo falta una palabra en la diapositiva, Europa Nostra y la Unión Europea. Entonces, Europa Nostra es reconocida como el socio, uno de los socios clave de la sociedad civil de la Unión Europea y de sus instituciones. Entonces, a través de, bueno, todo este trabajo que hemos llevado por casi 6 décadas, nos hemos consolidado como un interlocutor confiable para ellos y en la foto pueden ver, he puesto 2 ejemplos. El primero en la izquierda es el equipo de Europa Nostra con la comisaria europea María Gabriel, que está a cargo de innovación, investigación, cultura y patrimonio cultural, obviamente, educación y juventud. Entonces, bueno, esta es la primera foto, una reunión que tuvimos con ella hace algunos meses. Y en la segunda foto está Margarit Skinás, que es el vicepresidente de la Comisión Europea. Entonces, solo un par de fotos para ilustrar nuestro trabajo y las relaciones de confianza que hemos logrado desarrollar con los líderes europeos. Pero me gustaría enfocarme en algo más concreto, en los resultados de nuestro trabajo de políticas y cabildeo. Entonces, me quiero enfocar en lo más reciente, solamente para darles una idea de lo que hemos estado haciendo en estos últimos años. Y bueno, el primer resultado fue el Año Europeo del Patrimonio Cultural, que se llevó a cabo en 2018. Espero que hayan tenido oportunidad de hablar, de oír hablar sobre él, de participar a él, de desarrollar actividades, etc. Pero bueno, desde el 2016 Europa Nostra ha estado apoyando y llevando a cabo un cabildeo para que el 2018 se designase como el Año Europeo del Patrimonio Cultural. Entonces, para nosotros esto fue un gran resultado porque demuestra el compromiso de las instituciones europeas hacia el patrimonio cultural. El Europa Nostra fue también seleccionado como uno de los 35 partners claves que apoyaron a la Comisión en el diseño y en el desarrollo de este importante año europeo. Entonces, este año ha beneficiado el sector de muchas maneras. Obviamente vio un sinnúmero de eventos y de proyectos, pero también financiamiento y políticas concretas en beneficio del patrimonio cultural. Europa Nostra estuvo muy activa durante este año, hicimos muchas actividades y proyectos. Una de ellas fue la Cumbre del Patrimonio Cultural en Berlín, que se llevó a cabo en junio, y que fue el evento más grande e importante del año europeo. Se organizaron 67 eventos por más de 80 actores y reunimos 1.500 participantes. Claramente, nuestros miembros también contribuyeron. Hispania Nostra tuvo un rol muy activo y estoy seguro de que ustedes en España pudieron seguir también sus actividades. Y bueno, en esta ocasión lanzamos un llamado que se llama el llamado a la acción de Berlín, Patrimonio Cultural para el Futuro de Europa. Entonces, en este llamado, que es un documento que publicamos en junio, llamamos a las instituciones europeas a desarrollar un plan de acción para el patrimonio cultural. Entonces, estamos muy orgullosos de decir que nuestro llamado fue escuchado y en diciembre de ese año, la Comisión Europea publicó el primer plan de acción para el Plan de Acción Europeo para el Patrimonio Cultural, que aglomera 60 acciones concretas, desde acciones para la investigación, acciones para la educación, hasta regeneración urbana, etcétera, del patrimonio cultural. Entonces, bueno,
Estamos orgullosos de que el Año Europeo del Patrimonio Cultural tuvo un legado político y un legado concreto, y podemos decir que Europa Nostra contribuyó a este legado. De hecho, este documento, el Plan de Acción Europeo para el Patrimonio Cultural, publicado por la Comisión Europea, cita a Europa Nostra y a nuestro llamado de la Acción de Berlín. Entonces, bueno, es un resultado del cual estamos muy orgullosos. Algunos proyectos concretos que llevamos financiados por la Unión Europea los pueden ver en la pantalla. No voy a ir muy a fondo porque quiero dejar tiempo para el intercambio, pero para que ustedes sepan que existen y si quieren más información, claro está, estoy a sus órdenes. Entonces, en asociación con los principales actores del patrimonio, llevamos a cabo varios proyectos financiados por la Unión Europea. He elegido tres que me parecen relevantes. El primero, que es el que ven a su lado izquierdo, es relevante porque se ha convertido en un estudio clave en nuestro sector y se llama Cultural Heritage Counts for Europe. Entonces, el patrimonio cultural cuenta para Europa, y es un estudio que se finalizó en 2016 y que hemos coordinado en Europa Nostra junto con algunos socios partners europeos, ofrece evidencia contundente sobre los beneficios que el patrimonio cultural tiene para nuestras comunidades y nuestras economías en materia de ambiente, en materia de economía, en materia de capital social y en materia también cultural. Entonces, es importante porque fue uno de los primeros estudios europeos que se dedica a capturar y proveer datos concretos sobre el impacto que tiene el patrimonio y también una serie de recomendaciones, ¿no? Entonces es muy interesante, a lo mejor después les paso el link vía el chat, y este es el primer ejemplo. El segundo ejemplo se llama Elucidare y lo he elegido porque es un proyecto que tenemos ahora, que se sigue desarrollando. Y es un proyecto financiado por el Programa para la Innovación y la Investigación de la Unión Europea, Horizon 2020. Y el objetivo es promover, mediante una serie de actividades que bueno, son desde workshops, eventos, documentos políticos y una serie también de intercambio de experiencias en la Unión Europea y en el resto del mundo, se tiene el objetivo de promover el patrimonio como un vehículo para la innovación y para las relaciones internacionales. Entonces son dos grandes temas muy importantes: innovación tecnológica, pero también innovación social, innovación ambiental y relaciones internacionales. Entonces, el patrimonio como vehículo para enriquecer las relaciones de Europa con el resto del mundo. La contribución particular de Europa Nostra a este proyecto es el desarrollo de unos premios especiales que lanzamos el año pasado y hoy se encuentran en el segundo año para reconocer buenas prácticas en estos dos ámbitos, entonces en innovación y en relaciones internacionales. El tercero, lo ven en la pantalla, se llama Cultural Heritage in Action y es un proyecto que también se está llevando a cabo ahora, financiado por el Programa Europa Creativa de la Unión Europea, y en este proyecto se enfoca especialmente en intercambio de experiencias para las autoridades locales. Entonces estamos hablando del sector, de municipal y regional o de autoridades urbanas para desarrollar sus capacidades en la gestión del patrimonio. Y son tres temas principales. El primero es la gobernanza participativa del patrimonio cultural. El segundo es el reuso de edificios patrimoniales
darle nuevos usos al patrimonio cultural. Y el tercero es la calidad de las intervenciones en el patrimonio. Entonces, aquí estamos verdaderamente desarrollando las capacidades de los políticos locales. Ahora este proyecto ha estado de gran medida afectado por la pandemia, porque el proyecto prevé intercambios físicos, entonces prevé 13 visitas a diferentes ciudades y regiones de Europa. Entonces, bueno, estamos discutiendo con la Comisión Europea cómo adaptarnos, hacerlo virtual o hacerlo el próximo año, pero bueno, por lo pronto seguimos adelante con el proyecto y nos adaptamos a estos cambios. Uno de nuestros proyectos insignia, veo solamente cuánto tenemos de tiempo, uno de nuestros proyectos más conocidos quizás sean los Premios Europeos del Patrimonio o Premios Europa Nostra, que cada año son organizados con la Unión Europea desde el 2002 y desarrollados por Europa Nostra. Cada año tenemos alrededor de 30 ganadores y existen 4 categorías. Una, conservación; otra, investigación; la tercera es dedicación, dedicación y compromiso ya sea a individuos o a organizaciones que tienen una larga historia de apoyar el patrimonio cultural. Y la cuarta es educación, formación y sensibilización. Entonces, me gustaría un poco darles unas cifras y números que pueden ver en la pantalla, porque España verdaderamente está en el primer lugar sobre los países que más nos envían aplicaciones, y también el primer lugar de los países que más premios han recibido en la historia de estos premios. Entonces, aquí sí quisiera, bueno, dar gracias a España Nostra, porque claramente el trabajo que ellos llevan a cabo en promover este premio, en comunicar sobre el premio, pues se ve claramente en los números. Entonces, sí. España ha recibido más de 70 premios, entonces es el primer lugar. El Reino Unido ocupa en el segundo lugar con 62 premios, e Italia el tercero con 47 premios. Me gustaría solo darles un par de ejemplos sobre los proyectos que han recibido nuestro premio. He elegido dos. Hay muchísimos premios muy interesantes, pero bueno, tenemos límite de tiempo. Entonces, primero quisiera brevemente presentarles el Valle Salado de Añana, en el País Vasco. A lo mejor tenemos algún vasco por aquí entre los participantes. Y bueno, este proyecto que se encuentra al norte de España fue premiado en el 2015 por la categoría conservación. Y es un gran valle salino de 13 hectáreas, con un paisaje salino que pueden ver en la pantalla, excepcional. Entonces, este valle se ha dedicado a la producción de sal por los últimos 6.500 años, y en el siglo XX hubo un declive en la producción, y el valle, bueno, se encontraba deteriorado y abandonado. Entonces, se ha lanzado, se organiza los trabajadores de la planta salina junto con autoridades regionales y a varios niveles, se organizan para regenerar este valle y lanzan un ambicioso proyecto de recuperación integral que no solamente quiere recuperar el paisaje, pero también la arquitectura, que es muy particular de estas terrazas salinas, también la industria de la sal, recuperarla, pero hacerla una sal de gran calidad, reconocida internacionalmente, basada en tradiciones
locales y bueno, todo, digamos, todo un proyecto también socioeconómico. Entonces, recibió el premio 2015 en la categoría conservación. Tengo un videíto corto que quisiera mostrarles porque, claro, las imágenes cuentan más que las palabras. Entonces, el video está en inglés, de todos modos les dejo el audio, pero bueno, lo que me interesa es que vean, que vean el valle. Bien, un segundo ejemplo que me gustaría compartir con ustedes es uno muy reciente, ha recibido el premio este año, en el 2020, en la categoría educación, formación y sensibilización. Este proyecto se llama Auschwitz, no hace mucho tiempo y no está muy lejos. Entonces, Auschwitz Not Long Ago, Not Far Away, y es un proyecto... uno de los ganadores de este año, que busca recuperar la memoria de lo que sucedió en uno de los campos de exterminio y de concentración, no en uno, sino el más grande campo de exterminio y concentración en Europa, para claramente... fomentar no solo la memoria histórica, sino también algunos problemas que vivimos hoy en día, que son el antisemitismo, el racismo, el odio a lo diferente, la falta de conocimiento. Entonces, este proyecto desarrolla una exhibición, que es una exhibición itinerante, también dando acceso a este sitio para aquellos que no pueden visitarlo. Entonces, se inauguró en Madrid y recibió 600.000 visitantes y es una colaboración entre Madrid y Polonia. Entonces, tiene, no solo es una exhibición itinerante, sino tiene un componente educacional también muy, muy fuerte. Por ejemplo, todos los estudiantes tienen admisión gratuita y también tiene un programa educacional y cultural que se lleva a cabo para los jóvenes y los estudiantes, por ejemplo, a través de debates, de conciertos, etcétera. Entonces, sí, les decía, es el resultado de una colaboración entre Musealia, que es una organización en España, y el Museo de Auschwitz en Polonia. Entonces, de igual manera, les muestro solo un video para que tengan una idea del proyecto. Bien, entonces, bueno, estos son solo dos ejemplos de los muchos ganadores del Premio Europeo del Patrimonio, Europa Nostra, Premio Europa Nostra.
De hecho, ahora estamos recibiendo, hoy es 29, el 1 de octubre es el día límite para enviar candidaturas para este prestigioso premio, pero bueno, es cada año, ¿no? Entonces los invito calurosamente a que manden sus buenas prácticas, a que manden sus proyectos. Este premio es realmente el honor más grande a nivel europeo que podemos recibir en nuestro sector, y les va a abrir muchas puertas también para posicionar sus proyectos a nivel europeo, para conocer una red de operadores del patrimonio que han recibido este premio, y bueno, para intercambiar experiencias también y buenas prácticas. Pero desgraciadamente no todas son buenas prácticas, también tenemos las malas prácticas, y por eso Europa Nostra tiene otro programa junto con el Instituto del Banco Europeo de Inversiones, que es el que financia, el que cofinancia pues, este programa, que se llama Los 7 Sitios Más Amenazados de Europa. Entonces, el objetivo de este programa es sensibilizar la opinión pública sobre la importancia de proteger nuestros sitios patrimoniales más amenazados. Entonces, por un lado es concientizar, pero por otro lado también apoyamos a estos sitios a través de apoyo técnico. Entonces, mandamos expertos de Europa Nostra a los sitios a que junto con los operadores locales diseñen un plan viable a nivel financiero, a nivel técnico, a nivel de conservación, a nivel de comunicación, para apoyar a salvar estos sitios, ¿no? Entonces, tenemos algunos sitios que han sido realmente salvados gracias a la atención que puede traer este título y también a la cooperación in situ. Entonces, cada 2 años se nominan 7 sitios. Ahora, a partir del año 2020, se va a hacer anual. Entonces, el Instituto del Banco Europeo de Inversiones ha estado pues contento con los resultados y ha decidido apoyarnos incrementando el financiamiento a modo que lo podamos hacer cada año. Entonces, bueno, en la foto ven solo algunos ejemplos de sitios en peligro. La Laguna de Venecia, que ven al lado derecho, ha sido nombrada el sitio más amenazado de Europa. Y bueno, ustedes también, por medio de Hispania Nostra, pueden mandar, nominar a algunos sitios, incluso tradiciones. De hecho, tuvimos este año, el año pasado, el primer patrimonio intangible en peligro. Entonces, bueno, un ejemplo simplemente de el único sitio que ha estado seleccionado en España, lo ven en la pantalla, y es el convento de San Antonio de Padua, en Extremadura, que fue seleccionado en 2016. Es un convento franciscano que se construyó en el siglo XV y se amplió y se renovó en el siglo XVIII. Y bueno, a pesar de que es un sitio clasificado como bien de interés cultural en 1996, el convento se encuentra en deterioro, incluso ha sido víctima de vandalismo. Entonces, por eso nuestros colegas españoles lo nominaron para este programa. Nos acercamos ya al final, la tercera y última parte de mi presentación, para así dejar los últimos 10 minutos para preguntas o comentarios. La tercera parte de mi presentación me gustaría enfocar en nuestro trabajo con la Unión Europea, con una vista hacia el futuro y en particular en el contexto de la crisis sanitaria, económica, social y política en la que se encuentra nuestro continente, en un momento que es para nosotros un momento clave, porque la Unión Europea está definiendo políticas, programas y, claro está,
financiamiento que lo acompaña para el futuro de Europa. Entonces, quisiera presentar uno de nuestro trabajo más reciente, que es un manifiesto que lanzamos con la Alianza Europea del Patrimonio, European Heritage Alliance, de la cual Europa Nostra es fundador, socio fundador y coordinador también. Es una plataforma que aglomera 50 organizaciones europeas o 50 organizaciones patrimoniales que operan a nivel europeo. Y junto con esta red de redes, hemos lanzado el 9 de mayo del 2020, en el cual se conmemoraba el Día de Europa y el aniversario de la Declaración de Schuman, lanzamos un manifiesto intitulado Nuestro Patrimonio Cultural, un poderoso catalizador para el futuro de Europa. Entonces, este es un documento que hemos firmado los miembros de la Alianza Europea del Patrimonio y que transmite un fuerte mensaje de solidaridad, de esperanza y de unidad ante una situación como lo es la pandemia actual, y expresa también la disposición del mundo del patrimonio cultural a contribuir a la recuperación socioeconómica inmediata de Europa y también a largo plazo. Entonces, es importante porque en este documento, claro, decimos, el sector patrimonial ha estado afectado fuertemente por la pandemia, pero no solo eso, no solo pedimos ayuda, también decimos, nosotros podemos ayudar a la recuperación de Europa. Entonces, el patrimonio cultural puede hacer algo por Europa. No solo pedimos ayuda, sino ofrecemos también movilizar los beneficios múltiples e inmensos del patrimonio cultural para el futuro de Europa. En concreto, presentamos 7 formas en las que el patrimonio cultural puede generar un cambio positivo. Ahora las voy a mencionar. Pero me gustaría simplemente en la pantalla ven, fue el 9 de mayo, el día en que publicamos y lanzamos este manifiesto de manera virtual con algunos líderes políticos de la Unión Europea, que pueden ver en la pantalla, la comisaria María Gabriel, a cargo de Cultura, Educación, Innovación, Investigación, Educación y Juventud. Ven también a Sabine Verheyen, que es la chair del Comité Cultural en el Parlamento Europeo. Y bueno, unimos a varios líderes europeos para presentar este manifiesto, lo discutimos e intentamos crear conciencia de lo que esto significa. Entonces, les mencionaba que este documento habla de 7 maneras concretas en las que el patrimonio puede generar un cambio positivo para Europa. La primera es sanar Europa. ¿Cómo? Estamos hablando de los beneficios que el patrimonio cultural puede traer para el bienestar físico y mental de los individuos y de las sociedades. Entonces, existe cada vez más un creciente cuerpo de literatura que demuestra que la cultura y el patrimonio pueden mejorar nuestra calidad de vida. Y bueno, también lo vimos durante la pandemia, cuánta gente no recurría a la cultura y al patrimonio para mejorar los tiempos de confinamiento. Entonces, este es el primer modo. El segundo lo llamamos Ser Europa, y se trata de cómo el patrimonio cultural puede representar un anclaje, un sentido de identidad, un sentido de dirección para formar nuestro continente y también de inspiración para imaginar soluciones a problemas concretos. El tercero es transformar digitalmente a Europa, y aquí volvemos a la digitalización que el mundo del patrimonio rápidamente hizo frente a la pandemia.
Europa Nostra, Hispania Nostra, perdón, Hispania Nostra Contigo en Casa es un ejemplo muy concreto de cómo las organizaciones patrimoniales se tuvieron que transformar usando medios digitales para seguir con nuestras actividades. Pero igualmente tenemos, bueno, tenemos también un gran reto de asegurarnos que tanto ciudadanos como organizaciones, puedan entrar en esta transformación digital y no crear brechas entre ellas. El cuarto beneficio es enverdecer Europa, y de aquí hablamos de cómo el patrimonio cultural puede contribuir al European Green Deal, al Pacto Verde Europeo de la Unión Europea, no solo mediante el reuso de edificios patrimoniales, sino también, bueno, contribuyendo mediante el reuso a la expansión urbana desmedida al cambio climático, reducción de energía y bueno, las ambiciones verdes de Europa, ¿no? ¿Qué rol puede tener el patrimonio en esto? El quinto es regenerar Europa, y aquí se habla de regeneración urbana, regeneración rural a través del patrimonio, de cómo el patrimonio puede traer beneficios socioeconómicos y también generar trabajos gratificantes y cualificados. Experimentar Europa, que es el número 6, se habla de turismo, y aquí nosotros proponemos el turismo cultural, que corresponde el 40% del turismo total europeo. Es muy importante, claro está, pero proponemos utilizar esta oportunidad que ha traído la crisis para lanzar un turismo más sostenible y menos dañino para el patrimonio, que muchas veces lo vemos en el caso de Venecia, es el ejemplo icónico. Y bueno, el número 7 es abrazar al mundo. Entonces, ¿cómo el patrimonio cultural puede servir para crear relaciones internacionales en la base de confianza, en la base de intercambio, aprendizaje mutuo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de España, que tiene esta historia y estas relaciones históricas, culturales y lingüísticas con América Latina, cómo nuestro patrimonio cultural puede ser un método de iniciar cooperación y mejor entendimiento, que es algo que Hispania Nostra también ha estado haciendo, y es un tema, bueno, interesante. Me acerco al final, simplemente para decirles que este manifiesto está disponible en 20 idiomas, incluido el castellano. Está abierto a firmas de individuos y organizaciones. Entonces, los invito, si no lo han hecho, a que lo firmen, a sumarse a nuestro movimiento. Ha sido comunicado a líderes europeos, a todos los presidentes de las instituciones europeas, a todos los jefes de gobierno, a todos los ministros de cultura. Entonces, bueno, estamos trabajando para que estos mensajes lleguen al nivel más alto de toma de decisiones. Último punto, entonces llevamos este trabajo de concientización, de convencimiento, pero también lo queremos respaldar con datos y hechos y digamos, evidencia. Entonces, por esto hemos lanzado en marzo una consulta entre nuestros miembros y socios sobre los impactos de la pandemia. Este documento, en el cual hemos recogido las impresiones de nuestros miembros en diversas partes de Europa e incluso fuera de Europa, hemos recogido esta información, la hemos analizado y hemos desarrollado un documento que será publicado y diseminado la próxima semana, el 14 de octubre. Bueno, y para respaldar con evidencia los impactos del sector, pero también proveemos recomendaciones para cómo afrontarlas, recomendaciones para operadores
del patrimonio, incluyendo qué fondos europeos están disponibles para afrontar estos problemas, y también recomendaciones para líderes políticos de cómo pueden apoyar al sector de un modo mejor. Entonces, bueno, claramente lo compartiremos con lo haremos público y lo diseminaremos ampliamente para que estén ustedes también al pendiente si les interesa. ¿Y todo esto para qué? Bueno, en Europa Nostra, y imagino también que los participantes aquí estarán de acuerdo que en una época de crisis, obviamente, y de recorte presupuestario, entonces, bueno, nos enfrentamos al riesgo de que la cultura, de que el patrimonio tenga menos presupuesto, ¿no? Entonces, hoy más que nunca hay que volver a hacer valer argumentos sólidos, creíbles, incluso cuantificables, para demostrar el valor social, económico, ambiental y cultural de nuestro sector. Entonces, en un momento de crisis sin precedentes para Europa, nosotros estamos convencidos de que la cultura y el patrimonio pueden beneficiar a Europa, y es por eso que trabajamos para poner la cultura y el patrimonio en el centro del proyecto europeo. Estamos convencidos, y las diferentes crisis de los últimos años lo han hecho también, lo han demostrado, incluidos el Brexit, por ejemplo, que la Unión Europea no se hace solo de una unión económica o monetaria o política, sino necesitamos también una Unión Europea cultural, una unión basada en valores compartidos, y nuestro patrimonio cultural es un repositorio de estos valores compartidos. Entonces, para cerrar, ¿cómo podemos hacer la diferencia? Los operadores culturales, de un lado, seguir fomentando proyectos que tengan utilidad social, que puedan también evaluarse en términos económicos, sociales, culturales, ambientales, para demostrar el impacto que nuestro sector puede tener en lo local, en lo regional, en lo nacional y en lo europeo. Y por otro lado, organizaciones como Europa Nostra, y nosotros estamos comprometidos a seguir dialogando con los líderes europeos para convencerlos de que nuestro patrimonio cultural tiene un poder inimaginable para la recuperación sostenible e inclusiva de Europa. Entonces, bueno, con esto termino. Muchísimas gracias por su atención. En la pantalla pueden ver nuestro sitio web, y claro, siéntanse libres también de estar en contacto conmigo. Les dejo mi correo, mi cuenta Twitter, y bueno, eso es todo por mi parte. Espero sus preguntas y comentarios. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Lorena, por tu intervención. Ha sido muy completa y muy ilustrativa. La verdad es que ha sido una representación del ingente trabajo que hacéis en Europa, no está resumida en tan poco tiempo, ¿no? Mira, pues tenemos un comentario de José Luis, que quería puntualizar, que además quería, estaba preguntándomelo yo también para decírtelo, que el convento San Antonio de Pago de Garrovillas de Alconeta, en el que estaba en el programa de Seven Most in Danger, pues justamente en esta semana hemos tenido noticias de que la Junta de Extremadura tiene la titularidad y que va a empezar, parece que va a empezar a intervenir en él, con lo cual dentro de poco esperemos que deje de formar parte de la lista de Disabemos in Danger, o los siete más amenazados, y también pase a la lista verde del patrimonio que gestiona Hispania Nostra, porque lleva en la lista roja desde el año 2007. Es uno de los primeros elementos que se metieron en la lista roja, y estaremos encantados de que salga. Juan Ignacio te pregunta si puedes ampliar un poco el concepto de patrimonio inmaterial en peligro. Sí, claro que sí. Bueno, nuestro programa siete más amenazados, históricamente hemos siempre recibido nominaciones para sitios físicos, ¿no? Entonces recibimos por primera vez esta nominación sobre una técnica tradicional de hacer vinos de Armenia. Entonces, por ejemplo, pensando
una tradición que está en peligro de desaparecer porque no hay suficiente intercambio con las nuevas generaciones o por cualquier otro motivo, podría ser un patrimonio inmaterial en riesgo y podría ser nominado a nuestro programa. Juan Ignacio también pregunta, por otro lado, si está suficientemente asentado el programa SIPAM y si cuenta con los apoyos económicos e institucionales suficientes. ¿Qué programa, perdón? SIPAM, S-I-P-A-M, SIPAM. La verdad es que no sé a cuál se refiere. No sé si nos lo puede dejar más claro. Si, a ver, sí, la verdad no conozco el programa SIPAM. No sé si a lo mejor son unas cifras en español que, como yo trabajo, si es un fondo europeo, trabajo en inglés únicamente, pero a ver si lo puede dejar más claro en el chat. Mientras tanto podemos tomar... Sí, vamos a buscar otra de las preguntas porque yo no sé si se refiere a sistemas importantes del patrimonio agrícola mundial. A ver si nos lo puede aclarar y si no, pues tenemos otra pregunta de una persona que no pone nombre, pone el modelo de su tableta, que pregunta que qué acciones concretas implica el punto abrazar al mundo respecto a América Latina. ¿Son independientemente de las acciones de la ECID, la cooperación técnica internacional, son monumentos en peligro de América Latina? Eso. Claro, a ver, únicamente aclarando que este manifiesto no es un plan de acción. Entonces, no tenemos, por ahora, en este manifiesto, no tenemos ninguna acción concreta. Aquí lo que queremos hacer es simplemente sensibilizar y concientizar, en particular a los políticos y responsables de la toma de decisiones, sobre los diferentes beneficios del patrimonio. Entonces, es un manifiesto, es algo muy, muy político y no un plan de acción. Pero sí que tenemos estamos trabajando en generar un plan de acción basado en nuestro manifiesto. De hecho, tenemos cada año, organizamos una cumbre de patrimonio europeo, de Europa Nostra. Este año iba a llevarse a cabo en junio, pero tuvo que ser cancelado por la pandemia, y lo vamos a llevar a cabo el próximo año. Entonces, en este próximo año, en el que se va a llevar a cabo aquí en Bruselas, dependiendo de las restricciones que estarán restricciones sanitarias, vamos a presentar las propuestas concretas para, digamos, acompañar el manifiesto con un plan de acción. Entonces, por ahora no tenemos, no hay ninguna acción en concreta. Claramente es un manifiesto que ha sido desarrollado por un grupo de 49 organizaciones, entre las cuales tenemos organizaciones también internacionales y que trabajan en todo el mundo. Entonces, no es solo acción de Europa Nostra, es una acción de un grupo de actores patrimoniales. Pues gracias por la respuesta. Mira, pues sí, la pregunta que decía Juan Ignacio se refería a ese programa que lo que hace es promover el reconocimiento nacional e internacional de lugares importantes del patrimonio agrícola mundial, que está promovida por la FAO. Ok. Gracias. Lo voy a checar. Nosotros no colaboramos con ellos por el momento. Con los que sí colaboramos es, por ejemplo, con el World Monument Fund, que es una organización no gubernamental, y ellos también tienen un programa similar al que tenemos nosotros y que lleva también Hispania Nostra sobre el watch list, sobre monumentos en peligro. Entonces, ahí sí que colaboramos, pero por el momento con el SIPAM no tenemos ningún trabajo, pero muchas gracias por compartirlo para checarlo. Adriana pregunta si consideran la protección de los edificios patrimoniales generados por europeos en América Latina. Gracias, es una pregunta muy interesante, sobre todo, bueno, yo que soy mexicana. En Europa Nostra nos enfocamos, como dice el nombre, en Europa, ¿no? No en la Unión Europea simplemente, sino Europa como una entidad geográfica. Entonces sí que trabajamos
en países como en Serbia o países que no son parte de la Unión Europea. No tenemos por ahora ningún proyecto en América Latina. Con Hispania Nostra llevamos ya un tiempo platicando de cómo podemos hacer América Nostra, una idea que me encanta. Por el momento, a través de uno de los proyectos que les presenté, que se llama Ilucidare, sí que tenemos, uno de nuestros socios está en Ecuador, y ahí sí que hemos desarrollado algunos proyectos en América Latina. Pero para responder a tu pregunta, todo lo que viene siendo el patrimonio europeo en América Latina, por el momento, no, nosotros estamos enfocados en Europa, pero siempre interesados en cooperar, ya sea con Hispania Nostra en este tema, o en algún proyecto europeo también con este tema, que ahora es de mucha relevancia, sobre todo cuando se habla de patrimonio colonial y patrimonio que crea conflicto histórico. Sí, la verdad es que el tema de crear una América Nostra sigue ahí, no conseguimos que aterrice del todo, pero bueno, no cejamos en el empeño de que esos lazos se acaben por unir del todo y volvamos a ver las cosas con un poco de perspectiva histórica y volvamos a estar unidos por el patrimonio, que aunque sea traído o llevado, es patrimonio y es de todos, ¿no? Sí. Santiago quería comentar quería detallar que el proyecto de recuperación del Teatro Romano de Medellín es un ejemplo de que el patrimonio cultural genera mucho empleo, mucho turismo, que llevan más de 170.000 visitantes en 11 años y que además obtuvo el premio Europa Nostra en el año 2013. Estamos totalmente de acuerdo, Santiago. Es una de las razones que nosotros, como Hispania Nostra, defendemos. O sea, el patrimonio es generador de empleo, es generador de recursos. Yo creo que Europa Nostra, Lorena, está de acuerdo. Sí, claro, claro. Y no solo generador de empleo, sino también puede contribuir a un desarrollo sostenible, ¿no? Que es por lo que nosotros en Europa Nostra vemos el desarrollo con cuatro pilares. Entonces, economía, sociedad, ambiente y cultura, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Muchas gracias por tus comentarios. Tenemos una pregunta más y es que quiere saber si Europa Nostra tiene planes para conservar el patrimonio medioambiental, como jardines, etcétera. Sí, muchas gracias. Bueno, nosotros ahora mismo estamos trabajando Respondo primero un poco en la cuestión de medio ambiente y luego también en nuestro trabajo con jardines históricos, etcétera. Entonces, tenemos, digamos, dos tipos de actividades. La primera es nuestro trabajo a nivel político y es algo que estamos desarrollando ahora mismo con ICOMOS, que se llama European Heritage Green Paper. Entonces, un papel verde europeo en el que estamos desarrollando con evidencia, con ejemplos, con datos, cómo el patrimonio cultural contribuye al medio ambiente, ¿no? Entonces, esto es la parte política, vamos a decir, y también de creación de conocimiento con ICOMOS, que es uno también de los pioneros de este ámbito. Por otro lado, sí que tenemos proyectos, sobre todo del Premio Europeo, Europa Nostra, Premio para el Patrimonio Cultural, ejemplos de jardines históricos. Me viene en mente, por ejemplo, jardines históricos en Alemania, que recibieron el premio en el 2016, y es un proyecto muy bonito sobre cómo la comunidad recupera un jardín que es parte de un sitio patrimonio de la humanidad en Potsdam, y cómo la comunidad recupera este jardín y lo hace también un pulmón para la cuestión social, ¿no? Entonces, definitivamente sí trabajamos en jardines históricos. Los invito también a que vean en nuestro sitio web para que estén y que se inscriban a nuestra newsletter para que estén informados y al pendiente de todas nuestras actividades.
Veo que hay muchísimos comentarios. Mil gracias. No sé si tenemos, Teresa, tiempo de responder algo más. No hay más preguntas. Hay muchos comentarios de agradecimiento y de ánimo por el trabajo que hacéis desde Europa Nostra, los que pues nosotros como parte activa en vuestra asociación, vuestro trabajo, pues nos sentimos respaldados y también agradecemos. Pero no quiero que antes de que se vaya todo el mundo hagamos esa foto de grupo que pedía Lorena al principio, una Perfecto. Foto quien quiera que encienda su cámara y nos hacemos una foto de grupo para salir. Yo me pongo también, así me veis. Y ya nos hacemos esa foto de grupo para luego ver cómo la subimos a nuestras redes sociales y a nuestra página web. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Sí, nosotros vamos también a promover en nuestras redes sociales esta charla. Entonces, bueno, mucho gusto sí. Verlos. Saludos desde Bruselas. Vamos a esperar a que... Sí, vamos a esperar. Parece un momentito. Que están encendiendo. Sí, que se está animando la gente. Quiero aprovechar estos últimos momentos para decirte, Lorena, que dentro de nada, un par de días, se cierran, ¿no?, las candidaturas a los premios europeos de patrimonio, los premios Europa Nostra de este año, y esperemos que los españoles pues, sigamos ahí en cabeza. Vamos a hacer un poco de orgullo patrio, ¿no? Qué orgullo. Sí. Y que vamos a decir que no solo hacemos las cosas mal, que es verdad que la lista roja tiene mucha presencia aquí en España, la lista roja del patrimonio que hacemos desde aquí España Nostra, pero también hacemos muchas cosas bien y los premios Europa Nostra así lo demuestran. Somos el país con más premios concedidos y creo quiero recordaros que están todos en nuestra web. Tenemos una página web exclusiva de los premios Europa Nostra y también de los 6 premios España Nostra. Invito a todos a que vayan a verla, a que busquen en su zona, en su pueblo, y que en cuanto podamos volver a salir con tranquilidad con la pandemia nos deje, que visitemos no solo las cosas que están mal, sino las cosas que están bien, que son muchas y son dignas de tener orgullo de ello. Bueno, pues a ver, yo también voy a aprovechar, voy a hacer una fotito. Saluda a todos. Perfecto. Yo también voy a hacer solo un momento. Ok, la voy a tomar ahora. Cuento 3 para que muestren su sonrisa de orgullo de ser el país con más premios de Europa Nostra de patrimonio cultural. Ahí va, 1, 2, 3. Perfecto. Perfecto. Pues nada, recordarles a todos que, como siempre, estas intervenciones se graban, las podrán ver esta y las pasadas. Muchísimas gracias a todos por participar. Y recordarles que ya está programada la siguiente sesión de Hispania Nostra Contigo en Casa para el martes que viene. Espero verlos a todos. Gracias a todos por las intervenciones, gracias a Lorena por su tiempo y, pues lo dicho, nos vemos la semana que viene. Un saludo. Muchas gracias. Gracias.